Gusto tenerte en este horario. Hola, Martín. Talía, ¿cómo les va? Con licencia para informar, Martín. ¡Ay, ay, ay! <ríe> <ríe> Está bien. Bueno, estamos con las repercusiones de La convocatoria y la nómina que dio a conocer Ricardo Gareca para esta fecha doble de eliminatorias en el reinicio del proceso premundialista de cara a Rusia. Uh -huh. eh, tres novedades en esta lista que dio a conocer Gareca, como ya es de conocimiento público: eh, la presencia eh, de Jefferson Farfán, de quien se habló mucho en cuanto a su participación o no, finalmente se concretó. También la eh, participación en esta convocatoria de Iván Bulos y de Wilder Cartagena, que vuelve a ser eh, tomado en cuenta por. Careca en una convocatoria y con quien vamos a conversar. Pero lo primero que le quiero preguntar a Wilder, tras felicitarlo, evidentemente, es saber cómo se enteró de su llamado a la selección. Eh, ¿Cómo estás, Wilder? ¿Qué tal? Bienvenido a Gol Perú. Ante todo, felicitaciones por este llamado. No, gracias, gracias, Carlos. La verdad que muy contento. Ajá. La verdad que estoy más que feliz. A ver, ¿Cómo te enteras? Eh, de que fuiste considerado en esta nómina. Eh, llegando, viniendo a casa venía pensando en eso, ¿no? Y llegué a la cochera y dije, no, que sea lo que Dios quiera, subí, apagué la tele y, y en eso veo un mensaje de Johnny Vidales que me dice que me habían convocado, prendí la tele, vi mi nombre y la verdad que fue la emoción más grande que puedo tener. Seguramente que Johnny estaba viendo Gol Perú, que estábamos saliendo en vivo con la conferencia y te pasó la voz. Sí, sí, lo más probable ha sido eso, ¿no? Porque yo también al toque prendí y justo vi en la tele mi nombre y fue una emoción única, en verdad. ¿Cómo lo tomas tú? Más allá del tema de la emoción, ¿sientes que lo que venías haciendo en la San Martín eh, se justificó con este llamado? Sí, yo creo que fue un premio muy grande. ¿no? Creo que venía haciendo las cosas bien en mi club, venía jugando con mucha regularidad. Por ahí, ahora que estoy con la cinta en el campo, es otra responsabilidad y la verdad que la asumí bien. No Creo que cada fecha voy mejorando y este premio me, me motiva a seguir así. ¿Quién es el responsable de esta madurez futbolística de Wilder Cartagena? Hubieron varios técnicos, ¿no? desde cuando regresé a Perú, a Perú de Portugal, que me fue mal, la verdad que Cristian Díaz me ayudó mucho, aprovechemos, eh, y ahora presentemente la Valle ¿no? creo que está influenciando mucho en mí, me habla siempre, y estoy muy agradecido con, con todos los técnicos y especialmente con él. Ahora, ¿No es la primera vez que Gareca te toma en cuenta para una convocatoria? Sí, no es la primera vez, la otra vez fui para cuando seleccionó Beto da Silva eh, con Paraguay y Brasil también. Tuve la oportunidad de estar ahí y ahora estoy mucho más contento porque creo que ahora salió mi nombre entre los convocados que él da, no, no, no fue por una lesión. Pero evidentemente los tiempos han cambiado, los momentos son distintos. No es la primera convocatoria la que ocurrió anteriormente, el momento tuyo actualmente es distinto, tiene más minutos. Y que incluso en la conferencia habló bien de ti, de que eres un jugador con mucho despliegue, que entregas bien la pelota. Sí, sí, estoy mejorado mucho en ese aspecto, por ahí antes el William Cartagena de antes por ahí recuperaba, pero perdía muchos balones, ahora he mejorado demasiado en eso, creo estoy haciendo cosas que antes la verdad que no las hice, sí, ahora me atrevo a hacerlas y me salen bien. Y creo que eso es por la confianza, no por la confianza, por la regularidad que, que busqué y creo que la decisión que tomé de Carmen San Martín a principio de año no, no fue la equivocada. ¿Qué cosas has eh, potenciado, por ejemplo? Eh, los cambios de juego, por ahí la entrega. La verdad que estoy entregando muy bien, estoy, estoy perdiendo muy pocos balones y eso me viene de confianza, ¿no? Porque en el partido perder balones por ahí, como que te hace perder un poco de confianza, pero no. Estos partidos, la verdad que estoy, he estado jugando muy bien, creo yo, pero también es gracias a mis compañeros, ¿no? Que me ayudan día a día en los entrenamientos y en los partidos. Siendo honestos, se habló mucho de azúcar ¿no? En esta convocatoria. Me imagino que en la interna de ustedes también se hablaba de la presencia del tanque en este llamado. Y esto te cayó de sorpresa, me imagino que a la gente también le habrá caído de sorpresa, ¿no? sí, sí, este la mayoría pensamos que iba a ir Zúcar, ¿no? Pero lamentablemente no va, pero bueno, es un gran jugador, eso nadie lo pone en duda y ya le va a tocar otra vez estar ahí, ¿no? Y sí, están sorprendidos también, no se esperaban que me convoquen, pero igual, le agradezco a todos por todos los buenos deseos que han mandado. Vidales que te dio la noticia, ¿quiénes te han llamado de la San Martín? ¿Te ha llamado alguien para, para felicitarte? Sí, me llamó, me llamó Orlando y en el grupo que tenemos del WhatsApp también todos mis compañeros me felicitaron y por eso te digo que estoy sumamente agradecido con ellos. ¿Qué te han dicho? ¿Tosco? ¿Te tocó la oportunidad? <laughs> Era, oh, no, es un montón de cosas que hablamos ahí, pero sí, la verdad que valoro mucho que mis compañeros de equipo me hayan felicitado y me tengan tanto, tanto aprecio. Ahora depende de ti de quedar entre los 18. Para el partido eh, con Bolivia y luego con Ecuador, eh, básicamente la pelota está en tu cancha. Sí, sí, de hecho uno va con toda la confianza, no. Aparte como te dije hace un rato estoy en un buen momento y eso me llena de confianza. No creo que voy a ir, voy a ir con otra madurez, con otra, con otras expectativas y espero poder estar. No? Está Pedro, está Renato. Sí, sí, son jugadores que están. A Pedro está, está que le va bien en México. Renato por ahí no juega mucho en Holanda, pero ya ha demostrado el jugador que es, ¿no? Por eso está un poco peleado, pero bueno, vamos a luchar y el profe ya decidirá quién, quién va a jugar. Igual creo que le va a ser lo mejor porque son grandes jugadores. ¿Qué opinas de que las redes sociales los hinchas de la U eh, hayan saludado tú la posibilidad de que vayas a jugar por el Universitario? No, la verdad que sí. También me siento agradecido por eso, ¿no? Capaz no se va a dar creo que ya todos creo que lo saben que no no este año por lo menos no voy a salir de San Martín así que nada estoy agradecido con todos con todas las personas que me envían buenos deseos la verdad que le agradezco mucho y espero que me vaya muy bien ahora pero es bueno no que, lo, que, que el hincha del clásico rival porque tú eres aliancista eh, bueno en todo caso formado en Alianza Lima eh, hablen bien de ti Sí, de hecho, este, como tú dices, soy formado en Alianza, siempre fui, este, vinculado con la, con la, institución, pero y es bueno que el clásico rival, los hinchas, este, hablen bien de ti, no, eso genera que estás haciendo las cosas bien, que, que todo el mundo está viendo lo que estás haciendo y me llena de, de alegría y más de confianza. Wilder, a ver, es una pregunta un poco subjetiva, ¿cómo va a ser mañana cuando vayas? a juntarte con tus compañeros en el último entrenamiento previo al partido con Marsillas. Ah, yo creo que mañana van a agarrar a golpes todo. <laughs> la verdad es que tengo que preparar en la cabeza, el cuello, porque voy a recibir muchos golpes mis compañeros. <laughs> <laughs> gracias por dos minutos. No, gracias a ustedes. Un fuerte.